En unos cuantos días sale una entrevista que le hicimos al expresidente Hipólito Mejía. Pero aproveché esa interacción con él para consultarle sobre la problemática que se está dando ahora entre República Dominicana y Canadá, que literalmente se puede definir como un lío, un problema inesperado. Dicen por ahí que al dedo pequeño o al dedo, sí, es el pequeño, el meñique, que todo se le pega. Pues bien, no solo los problemas políticos, no solo los problemas sociales, solo económicos, sino una crisis internacional. Y nosotros decíamos, es imposible que Canadá, por más enanos que nos vean, por más poca cosa, se atreviesen a decir públicamente que iban a instalar una oficina en República Dominicana para manejar y gerenciar el tema de darle asistencia a la policía del vecino país. Lo cual desató la ira y la total desaprobación por la opinión pública y por toda la ciudadanía de este país. De inmediato, como quien no quiere la cosa, como quien no sabe nada, el canciller Roberto Álvarez sale diciendo que República Dominicana no ha autorizado eso. Curiosamente, inmediatamente él dice eso, a las horas nos enteramos que se arma un corre-corre en el cual República Dominicana tiene que reunirse con Melanie Jolie. ¿Sabe usted quién es esa? Melanie Jolie. Bueno, pues la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, el equivalente a nuestro canciller. Y uno se dice, wow, pero qué curioso que ahora tenemos que salir a Canadá cual si fuese alguien quien tiene algo ante lo cual dar cuentas y disculparse. Porque no es verdad que Canadá tenía por qué molestarse si en efecto fuese, lo verás, aquello de que ellos hicieron eso atento a ellos. Porque República Dominicana no es quien para estar fronteando con Canadá. Y decíamos, nos luce que lo que ocurrió en verdad fue un acuerdo tras bastidores, como se dice, en donde el gobierno dominicano se compromete a brindarle a Canadá las facilidades para que opere desde suelo dominicano lo que ellos quieran gerenciar o manejar de cara a la vecina nación. Eso nos luce. Y que cuando el gobierno viene a ver o sentir el ramplimazo de la población, entonces, por temor a eso y previo a una supuesta reelección que está en camino, mandan al canciller a decir que en ningún momento República Dominicana autorizó eso. Entiéndase que preferimos quedar bien con los dominicanos en esta vuelta, que es lo que tiene que ser, antes que con Canadá. ¿Saben qué? Y dije, eso fue lo que pasó ahí. Me dije yo, fue eso lo que pasó. Aproveché la presencia del expresidente Mejía y se lo planteé tal cual se lo dije a ustedes. ¿Y saben qué me dijo Hipólito? Eso es muy posible. Y me confesó él a mí que así como en República Dominicana un político coge de relajo a otro, oigan lo que me confesó Hipólito, que también los presidentes dominicanos son muy dados a coger de relajo a los organismos internacionales, a decir una cosa y luego hacer otra. Dijo que eso es posible. Naturalmente, Hipólito no se incluyó él en esa lista. Pero esa confesión de una persona que pasó por el Estado al más alto nivel, lo que es el rango de presidente, la lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2.
Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo dije, no, fue eso. Fue eso lo que pasó. Pero también dije, antes de que se revelara, que para mí la presencia de Laura Richardson en República Dominicana tenía que ver directamente con el conflicto que se había desatado con Canadá. ¿Y qué terminó ocurriendo? Bueno, pues que la propia Laura Richardson manifiesta que su presencia en República Dominicana tiene que ver con el tema canadiense y que Estados Unidos de Norteamérica viene también a ayudar a Canadá. Y cuando yo leo viene a ayudar a Canadá, yo dije, esa frase hay que reinterpretarla. Eso de viene a ayudar a Canadá es igual a, en medio de todo esto, es igual a lo siguiente. Vinimos para acá a recordarle a ustedes que si Canadá está en República Dominicana con este tema de Haití, es a sugerencia de nosotros. Y que fuimos nosotros los que mandamos a Canadá a hacer esa vuelta aquí. Y vinimos para que ustedes nos digan a nosotros en nuestras caras lo que ustedes le dijeron a Canadá y luego cumplan. Reinterprétenlo de esa manera, señores. ¿Cómo se llama la obra? Luis Abinader metido en un problema por creerse más listo e inteligente. Eso no fue más de ahí, señores. Por eso es importante en la vida alejarse de algo que los psicólogos llaman disociación de la realidad. Señores, nuestras autoridades a nivel diplomático tenían que estar conscientes de que Canadá estaba trabajando de la mano de Estados Unidos en este tema de la vecina nación, porque ambos se ven afectados. Y ¿cómo van a obviar el hecho de que Trudeau y Joe Biden tienen afinidad política? Y que, por ejemplo, ese tema que los divide, que tiene que ver con la explotación petrolífera, eso no obedece necesariamente a los gobiernos, sino a empresas canadienses enfrentadas con empresas norteamericanas. Pero usted no puede suponer por eso que en términos políticos, de cara a un problema que les afecta a ellos dos, se van a manejar de manera dividida. Ellos tienen bastante claro que para someter a países como este, ¿no? Porque República Dominicana tiene una relación comercial importantísima con Estados Unidos. Pero también nuestro lazo comercial con Canadá no es un asunto despreciable. Estamos hablando de que Canadá y Estados Unidos están conscientes de eso, señores. Así que ese golpe, ese fuetazo, que no es una crítica, aclaro, no es una crítica al presidente. Al contrario, me preocupa. Me preocupa que esos dos monstruos puedan imponerse, porque la realidad es que ellos lo que buscan es una solución que les convenga de cara a la migración del vecino país. Si tienen que sacrificar lo que se llama República Dominicana, eso a ellos les es indiferente. Somos nosotros los que tenemos que salir dolientes a esa idea plasmada llamada República Dominicana, que comenzó en la cabeza de Juan Pablo Duarte y se materializó en las luchas que llevó a cabo Gregorio Luperón. Simple, que culminó con una idea bella hacia nosotros. Porque créanme, no será nada grato tener que esperar a que nos arrebaten esto, o sea, este pedazo de tierra,
y que nos despojen de esa identidad que se da en base a esa relación psicoemocional de estoy aquí, de aquí nadie me puede sacar. O sea, esa sensación de que nos han llevado a eso para descubrir que es el peor de todos los sentimientos. Por eso, cada vez que usted vea a un oficial recibiendo 500 pesos, repito, cada vez que usted vea a un oficial recibiendo 500 pesos, escupa la pantalla, porque eso da asco. No es verdad que ese oficial va a echar a perder su vida por no recibir esos 500 pesos. Y me voy a un ejemplo drástico por aquello de que es que necesitan. Mentira. Eso es una decisión. Eso es un asunto de moral y cívica. No es verdad que al militar de la frontera que deja de recibir 200 pesos, ese día él no va a comer. Eso es mentira. Eso es un burdo chantaje para aceptar dinero a la mala con lo peor. Pero peor nosotros que aceptamos ese chantaje. Estaba en un proceso de reingeniería donde nosotros vivimos en cárceles automáticamente, donde vivimos sometidos y creamos una dependencia porque este tipo de ambiente, este tipo de alimentación crea relaciones o vínculos tóxicos. La gente ya prácticamente no tiene la apetencia de tener retos en su vida porque la pantalla azul, fumar hierba, bebidas alcohólicas, todo conlleva vicios extremos, son reflejos del vacío existencial que estamos viendo los seres humanos. Gentes o personas muy realizadas que sienten propósito de vida, son muy difíciles caer en tentaciones o caer en las adicciones. La adicción no solamente de la droga, adicción de celulares, adicción de marcas, adicción de esto o lo otro. Aquella cosa que te roba tu libertad y te crea una dependencia es una adicción. Entonces, en el caso de la psiquiatría, hay un tema que hay que tener mucho cuidado porque aquí acaban con cualquiera, sí, pero vamos a observar dónde hay mayor incidencia de depresión. Mira lo que pasó con la pandemia. La pandemia, que no fue una pandemia, fue un ejercicio de reingeniería para saber qué tan domesticado era el ser humano. Todos nos comimos nuestra mierda y la mayoría se siguió comiendo su mierda. En ese sentido, demostramos que somos domesticables. Pero fíjate, por ejemplo, que todo aquello que conlleva a mejorar la inmunidad, ser más resiliente a cualquier virus o enfermedad, hicieron todo lo contrario. El que está encerrado le incrementa la ansiedad. El que tiene ansiedad, la ansiedad es una manifestación de necesidad. El que bebía, bebía más. El que fumaba, fumaba más. El que comía más, comía más. Fíjate cómo eso llevó a las personas a sufrir mucho más depresión y mucho más dependencia de un sistema que nos quiere completamente enajenados dentro de la realidad. O sea, el ser humano hoy en día estamos pasando por un proceso muy interesante. Pero al fin y al cabo yo digo algo, viejo. Y yo dejé de preocuparme por la mayoría porque al fin y al cabo la salvación es individual. La selección natural no se va a equivocar. Aquel que quiera seguir poniéndose su vacuna, que se las ponga, viendo noticias, la ponga. Al fin y al cabo, en el ciclo de vida, la humanidad se va a limpiar de una forma u otra, viejo. Porque tú no puedes engañar la naturaleza. La naturaleza es prácticamente, como dicen las escrituras, es Dios. Tú no lo puedes engañar, viejo, porque está ahí. Eso es ahí. Tú no lo, por más que tú quieras beber medicamento, tú no vas a conseguir salud con medicamento. Por más que tú quieras tener un reloj caro, no vas a comprar tiempo. Con cama no compra descanso. Con una casa no compras un hogar. Entonces nosotros no han cambiado nuestras preferencias en buscar sentido en la vida solamente con aquellas cosas que se compran con dinero y no cosas que nos dan satisfacción porque las podemos ganar por nuestros méritos y las personas se acercan a nosotros no porque nos pueden robar sino por lo que pueden aprender a través de nuestro ejemplo. Vivimos en un mundo bastante difícil y eso aplica a todos los ámbitos de la salud, la dieta, la nutrición, la salud, la política, todo. Pero cuando tú dices que la naturaleza encontrará su ritmo, ¿eso no incluye a nosotros o estaremos destruidos? No, somos parte, parte de la naturaleza. Mira, en esto de yo me río porque ahora mismo hay tantos borregos y tantos estúpidos con el asunto del calentamiento global. Tú no vas a acabar con la naturaleza, viejo. No hay forma de acabarla. Sí, pero podemos acabar con nosotros. Bueno, por eso me refiero. ¿Cómo tú vas a vivir sin ella? Es que la forma más fácil de acabar la naturaleza es lo que está pasando en la actualidad. Ahora mismo la tasa de crecimiento demográfico está negativa. Tú le preguntas a cualquier muchacho de 11, 12, 13, 14 años, ni quiere rapar ni quiere tener hijos. Cuando yo era un carajito, mi sueño era tener los hijos que tuvo mi papá, ser como mi papá y tener una esposa como mi mamá. Ahora mismo se está destruyendo la familia nuclear. O sea, la familia como tal, ¿cómo tú vas a desarrollar un mundo sin valores y sin un patrón que te permita a ti, por ejemplo? Tú ves que hoy los niños no veneran a sus padres.
En esto yo estaba en una iglesia, una clínica, donde había un señor mayor de 80 y pico de años, rodeado del amor de su familia, padeciendo una enfermedad y feliz por el amor de su familia. ¿Qué le espera a esta nueva generación que quiere vivir solos y piensa que la vida se basa solamente en vivir del celular, de la apariencia y los likes en el celular? ¿Dónde vamos a llegar? Vamos a ser unas generaciones futuras depresivas, completamente enfermas. Porque lo que da en realidad propósito es que nada que yo quiera para mí, no se lo quiera desear al resto. Es la empatía de que lo que yo veo, quiero compartirlo contigo. Ahora, lo que yo he entendido con los últimos 3 años es que yo no voy a cambiar al mundo. Ahora, yo puedo tratar de ser un estandarte por mi ejemplo, por mi forma de caminar, quizás despertar el interés de que la gente quiera averiguar cómo yo veo el mundo. Y no digo que yo tenga la razón, pero yo busco la verdad. Y nadie busca la verdad. Tú vas a un panel de discusión y la gente van a discutir para ver cuál habla mejor para tener la razón, no buscar la verdad para el pro de la comunidad. Todo se basa en que en mis intereses particulares tú estás atentando contra mis intereses. Digo, sí, está bien, pero es el interés de la comunidad. Y eso pasa en todos los ámbitos: la salud, la medicina, la farmacéutica, la política. Entonces, la satisfacción del ego, ¿no? En ese sentido, como sí, decía, sí. No, la gente ya no intercambia ideas solamente para llegar a una verdad. Intercambia para demostrarte que yo soy mejor que tú, sí, que yo lo amo más que tú. Y ese ego me hace sentir que soy eso, que soy un ser humano mejor que tú. Cosa estúpida y absurda. Y no somos mejores. No, exacto, somos iguales, señores. Tenemos diferentes tipos de condiciones, perspectivas distintas. Pero al fin y al cabo, el ser humano, como dije yo en un momento, todos satisfechos somos ángeles, e insatisfechos somos demonios. No tenemos ni los mismos ángeles ni los mismos demonios. Pero si apeláramos por tener un mundo mejor, y eso aplicaría a todo el mundo, no pasa lo que pasa en el mundo hoy en día. No pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque somos tan egoístas que pensamos que nunca nos va a tocar la puerta a nosotros. Claro. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, De la Mente a la Lengua, que Notoy RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6, 7,000, puede garantizarse un techo. En un barrio, porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea,
con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.